Mientras le canta a su niño, una nueva pasión mía. Dame un beso
Acompañar por el campo, me acompaña por...
música. Del 2101, sí. Bueno, esto va rapidito, venga. Al 2105. ¿Ve alguna mano levantada? 2141, 2145. Venga, perfecto. Ay, bueno, primero hemos de comprobar. Muy bien, venga. De acá 03. Espera, que moveremos. Que están bien los números. Altos para arriba, y ya deben para todos, ¿no? ¿Habéis pasado por la barra a comprar pulseritas? Venga, playa. Del 421 al 430. Del 421 al 430. Al 1680. 1676 al 1680. Por lo que veo, ¿verdad?
Entonces a Florida 135 a todos en general. A ver, no sé, es que no sé ni cómo seguir. Bueno, como les he dicho, no me voy a leer el texto porque no. A ver, la idea surgió, estos dos regalos los hemos dejado para el final, porque esta idea de hacer esta gala de hoy, ¿vale?, surgió de la idea de una amiga, socia y colaboradora con la asociación Afizatinka. Tuvimos fecha para empezar, o sea, tuvimos fecha y empezamos a movernos, pero dejó de podernos ayudar porque tuvo un mal pie en la vida, ¿vale? Pero desde aquí queremos agradecerle que ella ha hecho unas faldetas hechas a mano. Su hermana, Luisa Viera, que vive en Barcelona, se ha unido a la causa de ella. Solo decirles que esta gala es gracias a ella, se ha hecho gracias... Bueno, gracias a todos los que han colaborado, pero especialmente a ella, porque la idea surgió de ella, porque quería colaborar con la asociación. Y desde aquí queremos ofrecerles... Ella ha donado unas faldetas de Fragatina hechas a mano para una niña de entre 8 y 10 años. ¿Vale? Y su hermana, Luisa Viera, ha donado una fofucha vestida de Fragatina. Entonces yo no sé para qué me he hecho el guión, porque es que no sé. Muchas gracias. Sí, estamos todas las de la junta, sí. ¿Estáis todas ya? ¿Estáis todas? ¿Ponéis? No os vayáis, que el ritmo no para. ¿Vale? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, Santi. Santi. Sí. ¿Habéis actuado ahora mismo, no? Sí, acabamos de actuar ahora 5 minutos. Bueno, nos invitaron para venir y bueno, decidimos que es una fiesta sobre la fibromialgia, es una enfermedad y bueno, decidimos participar. ¿Participar sin ánimo de lucro también? Sí, claro, sí. Sin ánimo de lucro, sin ganar nada por algo que nos gusta. ¿Qué os parece esto? Pues bueno, está bien que la Florida abra así un local para hacer estas denominadas fiestas, entre comillas. Está bien, da más a entender y a ver el baile que hay en Praga y lo que le gusta a la gente. ¿A la gente os ha parecido que les ha gustado? Sí, bueno, yo creo que sí. No voy a decir nada, no voy a lucrar. Pero sí, yo creo que sí que les habrá gustado. A mí las otras actuaciones que ha habido me han gustado. ¿Colaboráis con más asociaciones por beneficio? Bueno, sin beneficio. Pues sí, claro. Vamos a muchas residencias de ancianos. Nosotros somos una escuela de Lérida, lo que hemos venido aquí. Nosotros tenemos un grupo aparte nosotros, el que formamos, y somos amigos de toda la vida, que empezamos desde los 3 años, entonces nos hemos ido como aparte y vamos yendo a sitios a bailar por nuestra cuenta también, aparte de tener nuestro grupo que es el Lérida, que también hacemos actuaciones a nivel ya nacional, como aquel que dice. ¿A nivel nacional hacéis también? Sí, sí. Estupendamente. Sí. ¿Y las chicas? ¿Qué me cuentas tú? No sé, ¿qué quieres que te cuente? Ha explicado muy bien aquí, bueno, Santi. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Pues la verdad que muy bien, muy acogedor todo. Nos hemos sentido muy en familia y encantados de que nos hayan llamado para poder venir. Hacer una cosa que a nosotros nos gusta y, como ha dicho él, pues qué menos que para una buena causa, ¿no? ¿Estáis contentos? Sí, la verdad es que sí. Nos llena mucho poder participar en actos benéficos así. ¿Os ha quedado ganas de volver? Sí, claro. Sí, sí. Aunque sea en otro sitio. Siempre que nos inviten, nosotros estaremos allí. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. ¿Cómo te llamas? Gemma. A ver, pues estas
chicas tan guapas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alba. Alba. Sí. ¿Qué te ha parecido el ambiente de por aquí? Muy bien. Yo me he encontrado muy a gusto, muy acogedor. Y aparte me parece genial poder venir a ayudar con lo que nos gusta a nosotras, que es bailar, y ayudar a esta causa. Sí. Muy bien, en general. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia. Sí. Y lo mismo te pregunto, ¿qué te ha parecido el ambiente? Pues todo genial. Y más si se puede ayudar, si es algo benéfico, súper bien. O sea, con ganas de volver. Claro que sí. Siempre, que os llamen. Y tanto. ¿Habéis participado en muchos eventos así? Bueno. En algunos, ¿no? Sí, en algunos sí. Ya habíamos hecho. Esto. ¿En Lérida o Comarca Bajo Cinca? Nos pregunta si hemos participado en otros eventos. Sí, bueno, en tema de Cataluña sí que hemos participado más. En Aragón también hemos estado en Zaidín, en temas también que han hecho. Y bueno, poco a poco nos vamos dando más a ver y supongo que ya... ¿Zaidín en qué tema? Una fiesta que hicieron allí, ahora exactamente no me recuerdo cuál fue. Era una feria, creo. Sí, bueno, hicieron como una feria también para hacer a que el pueblo viniera más gente también, y fuimos allí sin ganar nada, fuimos porque nosotros nos gusta esto, por animar la fiesta y porque mira, cuanto más gente venga, a más gente le gustará y a más gente traeremos. Por supuesto. Sí. Pues muchas gracias. De nada, por todo. A ver. ¿Cómo Hola. Te llamas? Buenas tardes, me llamo Manoli. ¿Manoli qué más? Manoli Viera. Vale. Sí. Nos conocemos un poquitín, ¿no? Pues sí, ya de hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, sí que nos conocemos, sí. ¿Qué te ha parecido este evento? Pues la verdad es que ha sido muy bonito. Ha colaborado mucha gente, se ha dado, pues bueno, se ha cobrado una entrada de 3 euros y el mero hecho de venir aquí, pues ya ha sido una colaboración muy importante para la gente, para la asociación, la gente que ha venido. Sí. ¿Consideras que es bueno recaudar fondos para estas enfermedades tan raras? Pues la verdad es que sí, porque claro, tal como está la cosa para ayudas y esto, pues si en una asociación puedes aportar un poquito el granito de arena y ayudar y eso, pues bueno, la verdad es que sí, sí, es importante. Y que todos nos concienciemos un poco, pues, que esta enfermedad, la fibromialgia, pues no es muy conocida, se empieza a conocer ahora. Y bueno, yo la verdad, pues estoy aquí en la asociación, pero no es que sea la de la Junta ni nada, pero me gusta colaborar, sí, la verdad es que sí. ¿Has aportado algo tú a la asociación? Pues bueno, yo he aportado unas enaguas que he hecho, y luego después una muñeca que ha hecho mi hermana en Barcelona, y luego la vestimenta de Fragatina la he hecho yo, sí. Hemos aportado las dos, mi hermana y yo, sí. ¿Han aportado la gente mucha cosa? Pues la verdad es que sí, se han volcado mucho en ellos, sí. La verdad es que sí, sí. A muchas casas comerciales y bueno, ya has visto la de regalos que se han hecho. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por cierto, no me ha tocado ninguno, no, pero ya. Bueno. Sí, se han hecho unas tiras y bueno, la gente ha ido comprando y muy bien, muy contenta, sí, la verdad es que sí. ¿Estáis contentos por el resultado? Pues yo creo, a ver, se habría de hablar con la presidenta, pero yo me imagino que sí, había mucha gente y estaba muy bien, muy lleno. Y... ¿A tu hermana cómo se le ocurrió la idea de colaborar? Bueno, a mi hermana se le ocurrió la idea porque yo, a ver, tenía fiesta y marché hace 2 semanas, marché a Barcelona y le dije a mi hermana, digo, ella hace las muñecas de goma Eva y digo, mira, tú haz la muñeca y yo cojo y hago el vestido de Fragatina. Digo, y así tú colaboras desde Barcelona, digo, yo colaboro con la faldeta. Y no creas que una manera de coser, y ahí en Barcelona me pegué los 5 días cosiendo la faldeta, la muñeca, pero bueno, muy bien, la verdad es que muy contenta y bueno, la idea salió porque es una cosa muy típica de Fraga y digo, la gente se volcará y más llegando ahora el 23 de abril y eso, pues bien, esa fue la idea. ¿Quién es la promotora de esta idea y cómo se os ocurrió este evento? Bueno, a ver, yo lo comenté el año pasado para septiembre, octubre, lo comenté, digo, oye, digo, ¿por qué en la, lo mismo que se hace para otras asociaciones, digo, ¿por qué no lo hacemos para la fibromialgia, de coger, decirle a la discoteca
discoteca se quiere colaborar, el local, luego después pues en las casas comerciales, y se me ocurrió la idea porque encuentro que así la gente se vuelca mucho y colabora bastante, y aquí yo creo que se habrá recaudado bastante para la asociación. No lo sé, eso se lo habríais de preguntar a la presidenta, pero bueno, sí, sí. Esa fue la idea, o sea, simplemente pues el sacar más fondos para esta enfermedad, porque claro, como hay tan pocas ayudas, pues bueno, era esta. ¿Colaboráis con más asociaciones? A ver, yo colaboro en todo lo que puedo, en las asociaciones y no asociaciones, también colaboro, como el año pasado colaboré con Julia Cucci, que tenemos una deportista en Fraga de mucho élite, sí, y también tiene muy poca ayuda. Entonces compré yo un vestido de sevillana y bueno, hice unos números y lo rifé y todo lo que se recaudó para ella. O sea, yo encuentro que el ayudar es ayudar a gente que realmente lo necesita porque esté mal, pero también ayudar a gente que tire adelante. Buenos deportistas, por ejemplo, como tenemos a Julia Cucci en Fraga. Sí, 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 pues sí, pues ayudo en eso, en lo que puedo, ayudo y colaboro, y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues en faldetas y cosas así, porque me gusta mucho la costura y las manualidades, y bueno, en estas cosas así, y si luego me puedo ir metiendo en cositas así, por ejemplo, como esto, con la ayuda de toda la asociación y toda la junta. De 135, estamos con la Asociación de Fibromialgia, que han hecho este evento para recaudar fondos para esta enfermedad. Estamos aquí con la presidenta. Vamos a hacerle una serie de preguntas. ¿Qué te parece? Muy ¿Cómo bien, te llamas? Tony. Tony. ¿Qué es la fibromialgia? Pues es una enfermedad donde no son unos síntomas evidentes como... A ver, no nos falta ni un brazo ni una pierna, gracias a Dios. Tenemos muchísimo dolor, mucho cansancio, mucho agotamiento, mucho más excesivo de lo normal. Y bueno, muchos cambios de humor, muchas veces no tenemos ganas de nada o muchas veces tenemos ganas de todo, mucho insomnio y bueno, también claro, al no dormir bien, pues después al día siguiente no te puedes levantar de la cama. ¿Notáis algo más? Sí, bueno, entonces ya hay muchas cosas. Fibromialgia parece que solo sea dolor y hay muchísimos síntomas más, muchos. Ojo seco, boca seca, por donde todo, de todo el estómago, por ejemplo, tienes mucho ardor. Tienes mucho dolor de garganta porque como es vírico, sí, o sea, nos atacan muchos virus, hay mucho, nos toca todo el cuerpo. O sea, que tenéis pocas defensas. Bueno, supongo. ¿Qué objetivos tenéis? Pues de momento que nos hagan un poquito más de caso y que inviertan en investigación, porque ya somos más de un 3% de la población que padecemos. ¿De la fatiga crónica? La fatiga crónica es una enfermedad invalidante, muy invalidante. A ver, la fatiga crónica es un cansancio generalizado, muy exagerado, y no, tú estás cansado, descansas, duermes y al día siguiente te levantas mejor. Pues en el caso este no, es todo el contrario. Cuantas más horas estés en cama, estás peor, tienes insomnio, no puedes dormir y cuando duermes no es un sueño reparador, no descansas. No te deja, incluso ahí, a ver, cuando ya tienes ataques ya muy fuertes, tienes semicomas, padeces semicomas. No sabía esta. Sí, yo los he padecido y bueno, todo el mundo que tiene síndrome de fatiga crónica. El peligro es que cuando entras en un semicoma, la gente, el protocolo que sigues, claro, la gente cuando te da te puede dar en cualquier sitio. Es por un sobrecansancio muy exagerado. A ver, tampoco no te da a todas horas ni es lo normal de todos los días, pero te puede dar. Pues el protocolo a seguir es muy distinto a lo que se haría en un coma, digamos. A ver, la persona en semicoma por fatiga crónica se entera de todo. Tienes los ojos cerrados, no te funciona el cuerpo, pero tu mente está despierta. Entonces, claro, si tu mente está despierta y ve que el de al lado se pone muy nervioso y no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, pues todavía empeoras.
el protocolo a seguir es, sobre todo, estar tranquilos, no pasa nada. Es acostar a una persona, pues sobre todo de forma cómoda, de lado, y bueno, que pueda descansar, pero sobre todo no asustarse. ¿Qué significan las siglas AFIFA-CINCA? Es la Asociación de por Fibromialgia y Fatiga Crónica de Fraga y Comarca. ¿Qué tratamiento tiene esta enfermedad? Bueno, pues hace ya bastantes años empezaron a darnos unos cócteles, porque bien bien no sabían qué darnos, y era pastillas para el dolor, para la depresión, para dormir. Ahora suelen dar solo alguna pastilla para dormir. Es muy importante aquí, entra la faceta del psicólogo, porque nosotros tenemos un concepto de psicólogo como es una persona que te va... No, necesitamos contarle cómo estamos y cómo nos sentimos a alguien, pero un profesional que sepa qué contestarte y qué cosas hacer. El psicólogo no da medicación. Pensamos siempre que nos van a dar siempre medicación, no. Y últimamente nos están dando menos medicación, porque está comprobado que cambiando otros hábitos como la alimentación, como, pues bueno, por ejemplo, dejar de fumar, el tinte del pelo, o sea, todo lo tóxico fuera. Y la alimentación también para síndrome de fatiga crónico, aunque no seamos intolerantes al trigo, es muy importante. El trigo nos da mucho cansancio. Si eliminas el trigo, a ver, no te vas a poner bien, evidentemente, ojalá, pero al menos el cansancio no es tan pronunciado. Al cabo del tiempo, claro, cuando tu intestino ya está acostumbrado a esta alimentación. Por lo que dices, ¿necesitáis ayuda psiquiátrica? No, psicológica. ¿Psicológica? No es lo mismo. El psicólogo, pues, tiene un tipo de información que es la que nosotros recibimos. Nosotros no necesitamos estar hablando. Nosotros en la asociación no hablamos jamás de la enfermedad, porque ya sabemos cómo nos sentimos. No hace falta que lo vayamos contando. Lo que necesitamos es apoyo y pasarlo bien. Y la única forma de pasarlo bien, así es, nosotros vamos a la asociación, hacemos terapias para el cuerpo, como es agua gym, que nos va muy bien, el agua caliente. Es un agua gym con un monitor especializado. Nos hace terapia ya para nosotras. No es agresivo, es muy suave. Y luego también nos corrige la forma de nadar también, porque claro, si tú tienes fatiga crónica o fibromialgia y vas nadas, a lo mejor con un largo dices, es que no puedo más. Bueno, pues ellos te corrigen y es como una, si tú te marcas unas metas y vas continuándolas, estamos mucho mejor. ¿Tenéis casos de síndrome y depresión? De angustia y depresión, perdona. Bueno, cuando una persona es incomprendida, claro que pasa por varias fases, y una es la de la depresión. Primero, sobre todo la primera fase, cuando nosotras mismas no entendemos qué nos pasa. Somos mujeres y estamos acostumbradas a hacer la comida, poner la lavadora, la secadora, estar planchando, estar... somos máquinas. Y cuando tienes fibromialgia o fatiga crónica, esto se ha terminado. De máquinas, nada. Y esto es difícil de entender. Te pesa todo. Te duele hasta que, según cómo te miren, te duele. Para notar el dolor, ¿hacerse el sobreesfuerzo? No hace falta, no es necesario. O sea, viene sin más ni más. Sí, sí. Y hoy te duele un brazo y mañana la cabeza y pasado un pie y dices, ¿pero esto qué es? ¿El cansancio también es mental? Bueno, sí, claro. Nos afecta mucho la memoria. Si tú haces la lectura es muy buena, pero leer un poco. No leerte un libro en un día, como harías a lo mejor antes, pues te va muy bien para despejar la mente, para decirle a la mente que no piense en ese dolor o en ese cansancio, en esa fatiga, pero también poco, porque si no, cansas la mente. O sea, que hacéis clases de memoria también, ¿no? Bueno, hacemos algún taller, sí. Sí, hacemos taller de regresoterapia, hacemos arteterapia. Bueno, pues háblanos de este evento de hoy, ¿cómo ha sido? Pues este evento nació por una socia, Manoli,
Bueno, pues un día quedó conmigo y le gustó, me comentó que quería hacer esto. Nosotros lo llevamos de cabeza porque tengo una cría que baila sevillanas y la profesora también siempre está en todos los actos, colabora mucho. Y yo le comenté un día, Ángela, ¿podríamos hacer esto? Pero bueno, se quedó en stand-by. Luego llegó Manoli y es como encendió la chispa. Es una persona súper activa, yo creo que es hiperactiva, y ella donde pasa arrasa. Y dijimos, venga, para adelante. Y bueno, pues así comenzó. Y la que se ha encargado, por asuntos personales, la que más se ha encargado del evento ha sido Nuria. Ella es la que ha continuado con este evento, a buscar a la gente. Yo, por ejemplo, claro, cada una de la junta nos hemos encargado de algo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me he encargado de buscar patrocinadores. Nuri se ha encargado de toda la gente que ha actuado hoy. Queríamos que fuera algo diferente, que no fuera solo o bailar, o no, hemos tenido un embudo. Ha venido una escuela de Lérida también a bailarnos, sevillanas, precioso, maravilloso. Y bueno, pues sobre todo la colaboración también, ya te digo, los colaboradores son muchos, gracias a Dios, pero sobre todo la participación tal día como hoy, sábado por la tarde, Día del Padre, la que nos ha caído hoy, pues estamos muy contentas de la gente que ha venido. Luego esta recaudación va a ser para, precisamente pues porque estamos consiguiendo muy poquitas ayudas, de cada vez menos, y claro, a nosotros nos cuesta todo, porque además la medicación que nosotros tomamos la mayoría es natural, la comida para celíacos es muy cara, claro, todo esto la sociedad no puede llevarlo, no puede, hay gastos que no los puede llevar, entonces hacemos eventos para que estas terapias nos puedan salir mucho más baratas. ¿Algo más que nos quieras decir? Que bueno, estamos en calle Airetas, podéis haceros socios, no hace falta que tengáis la enfermedad, yo me alegraré de que no la tengáis, os lo aseguro. Y estamos en calle Airetas número 17, en el primer piso, izquierda, en el antiguo local de Les Monges. Estáis todos invitados. El horario abierto al público es de los martes de 10 a 12, pero cualquier cosa, estamos allí muchos días, porque hacemos manualidades, hacemos arte terapia, hacemos muchas cosas. Estáis invitados a venir. Pues muchas gracias, María Antonieta Portolés, por habernos atendido desde gracias Telecinca. Muchísimas gracias. Desde Telecinca os deseamos mucha suerte y que tengáis más ayudas y podáis ir mejorando poco a poco más esta enfermedad. Gracias. Esperemos que sí, que pronto salga la cura milagro, porque la verdad que es muy complicada, mucho, mucho, porque no es algo que se vea así a simple vista. O como te he dicho antes, no nos falta nada, gracias a Dios, pero sí nos falta la salud. Pues reitero, desde Telecinca, muchísimas gracias. Gracias.